Bien, ahora les contamos información que indignó a muchos este último fin de semana con las imágenes definitivamente escalofriantes que se pudo encontrar en Huancayo. ¿Qué sucedió? Pues 13 perros murieron envenenados en las calles Próceres, además de Arterial y Arequipa. Los canes fueron hallados agonizando en plena vía pública. Un completo acto de maldad se registró en Huancayo. 13 perros murieron envenenados en las calles Próceres, Arterial y Arequipa en el distrito de Chilca. Los canes fueron hallados agonizando en la vía pública. Poco se pudo hacer para salvarlos y uno a uno fallecieron. Al parecer, unos desconocidos los habían envenenado sin motivo aparente. El hecho provocó la indignación de los vecinos, quienes llamaron a Serenazgo y la policía. María León Paredes, de 56 años, entre lágrimas contó que su mascota, quien llamaban José, salió por descuido de su casa y que hizo lo posible por salvarlo. Un ratito mi esposo en la mañana habrá seguido y la habrá comido buscado, nunca nos sale ese mi perro, señorita. ¿Cuántos años te ha acompañado? 12 años, casi 13 años. ¿Cuál es el nombre de tu cachorro? José, si llamas. ¿Y a qué hora ya lo has encontrado muerto? En la mañana, a las 8 de la mañana, mi sobrino lo había traído, le hemos dado leche, aceite y todo. En la calle ya lo hemos encontrado. El caso fue denunciado ante la policía. Miembros de la Asociación Pro Bienestar Animal, llamada Animalito Feliz, exigieron a las autoridades dar con los responsables de este masivo envenenamiento.